La mente de Tamahome está nublada a causa de un hechizo formulado por Nakago. Parece que el amado de Miaka ha olvidado por completo su vida anterior y entabla una encarnizada batalla con Tasuki. Mediante los poderes mágicos de Chichiri, las tres estrellas de Suzaku consiguen atravesar la barrera mágica y volver al país de Konan. Dios. ¡Tamahome! El recuerdo de Miaka permanece en el fondo del corazón de Tamahome, allá donde la poción de Nakago no pudo surtir efecto. Por protegerte, ¿lo abandonarías todo por la persona amada? Hotohori escuchó de boca de Chichiri la historia de lo que había ocurrido y se quedó atónito cuando oyó que Tamahome había causado grandes daños a la sacerdotisa de Suzaku. Chichiri, ¿estás completamente seguro de todo lo que me acabas de contar? ¿Estás diciéndome que Tamahome no piensa regresar a Konan jamás? ¿Y que fue él quien causó semejante herida a Miaka? Me cuesta creerlo. Alteza, podría tratarse de un hechizo psicológico. Es posible que Tamahome esté hechizado o que haya ingerido una poción encantada, en cuyo caso no puedo revocar el efecto. ¿Una poción encantada? Por eso Miaka creyó que... Le he dicho a Tamahome adiós para siempre. Oh, ¿cómo es posible? Suficiente. Con esto te pondrás bien. Gracias, Mitsukake. Cura también a Tasuki, ¿de acuerdo? Ahora debes descansar. Hablaremos más tarde. Dime qué te apetece escuchar y lo tocaré para ti. ¿Así de repente? Vamos, di cualquier cosa que te guste. Pues... me gustaría algo de los Backstreet Boys o de Britney Spears. ¿Es música folclórica de algún pueblo de por aquí? ¡Ay, qué dolor! ¡No puede ser más delicado! ¡Duele tanto que parece que vayas a matarme! Tienes tres costillas rotas y también el brazo y la pierna, y hematomas por todo el cuerpo. Si has podido sobrevivir a eso, no creo que nada que pueda hacer yo te mate. Te curaré en cuanto mi poder se haya regenerado. Vale, pero exijo que se me trate como a un ser humano. ¿Y la pobre Miaka? ¿Has podido curarla? Las heridas físicas, sí, pero no las heridas de su corazón. No te preocupes por nosotros, Chirico. Hotohori, lo siento. No hay ninguna esperanza. No podemos invocar a Suzaku. Eso ya no importa. Ahora, lo único que me preocupa es que te recuperes. ¡Mi
Mitsukake me ha curado el brazo. No me refería a eso. Oh. Oh, pero, ¿por qué estáis todos tan serios? ¡Estoy bien! ¡De verdad! No hay nada que hacer con Tamahome, así que ¿qué remedio me queda? ¡Estoy bien, chicos! ¡De verdad! ¡Estoy bien! Miaka, no tienes por qué fingir que estás bien. No, no estoy fingiendo. No puedes estar bien. Tamahome, para ti... ¡Basta! ¡He dicho que estoy bien! ¡Así que ni lo menciones! ¡Es que no podéis dejarme en paz! ¡Me gustaría estar sola! ¡Hotohori! Bueno, será mejor que nosotros también nos vayamos. Siento tanto no poder hacer nada por ella. Lo ocurrido le ha afectado tanto. Y yo no he sabido qué decirle. Me apena verla sufrir y fingir que está bien al mismo tiempo. Pero no he podido hacer nada para calmar el dolor de su alma. ¿Estás bien, Tamahome? Sí. Los cortes no me duelen mucho. Con unos minutos más habría podido acabar con ese desgraciado. Pero aunque hubieras matado a Tasuki y a Chichiri, no habrías podido matar a Miaka, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Porque es cierto. Si no, ¿por qué llorabas? Era porque Miaka se despedía de ti para siempre, ¿no? ¡Ah! ¡Tamahome! Has olvidado lo que te dije. Ahora te pertenezco. Sí. Ahora me pertenece. Pero este Tamahome no es el que yo quiero. Adiós. ¡Adiós, Tamahome! ¡Adiós! Disculpa, Yui. ¿Por qué? ¿Por qué se me aparece de pronto el rostro de esa muchacha? Tengo que matarla de inmediato para que no siga atormentando mi espíritu. Hotohori... debe estar muy enfadado conmigo. Le hablé fatal. ¿Qué voy a hacer ahora? Tamahome y Yui no van a volver. No puedo invocar a Suzaku y jamás podré regresar a mi mundo. ¿Eh? Esta era la habitación de Tamahome. Sus ropas aún conservan su olor. Es mentira. Todo es mentira. Yo no estoy bien. Desde el primer momento en que nos conocimos, le miraba y sabía que siempre estaría ahí. Confiaba en tenerle a mi lado. Y aquello me ayudaba a seguir adelante, pero ahora ya... Esta lluvia no va a parar. Es una tormenta de las buenas. ¿Miaka? Te he traído comida. Los chicos te han preparado tus platos favoritos. ¿Ah? ¿Miaka? ¿Que Miaka ha desaparecido? ¿Seguro? No la encuentro por ningún lado y ha dejado esta nota. Adiós. Podría ser... Miaka, no hagas ninguna tontería.
Miaka, ¿me oyes? No te acerques a ese libro tan raro. Keisuke, esto es lo que me pasa por no hacer caso a mi hermano. Me habría gustado ver a mamá una vez más, pero ya no puedo volver a casa. No tengo a dónde ir. ¡Muere! ¿Tamahome? Miaka. ¡Tamahome! ¡Miaka! ¡Miaka, ¿dónde estás? ¡Miaka! ¡Miaka! Esto es de Hotokori. No podemos rendirnos. No permitirá que muera. Susaku, dame fuerzas. No me importa lo que pueda ocurrirme, pero ella debe seguir viva. Miaka. ¡Miaka! ¿Qué es eso? ¡Se pondrá bien! ¡Está viva! Gracias a Dios. Miaka. Oh, Hotohori. Tranquila, Miaka. Estás a salvo. No tienes de qué preocuparte. ¿Dónde estoy? ¡Oh, estoy viva! ¿Pero por qué? Parece que ya estás mucho mejor. No me acuerdo de nada. Solo de una voz que me llamaba. ¿Era él? ¡Miaka! Está algo pálido. ¿Sería él quien me salvó? Después de todo lo que le dije. ¡Lo siento! ¡Perdóname! ¡Siento haber sido tan estúpida! No importa, Miaka. No llores más. Yo siempre estaré a tu lado. Dedicaré mi vida entera a protegerte. Y quiero que estés junto a mí para siempre. Hotohori. He tenido que reprimir mis sentimientos hacia ti durante mucho tiempo, pero ya nada me impide demostrar lo que siento. Déjame ayudarte a olvidar lo ocurrido. Te quiero con todo mi corazón. Hotohori, yo... Hotohori... Es que... Así que esta es la capital de Konan. Ahora acabaré con ella.
Prepárate a morir, sacerdotisa de Suraku. Hotohori. Desde un principio he estado enamorado de ti. Quisiera que me amaras. Hotohori, es que yo... Lo siento. No puedo. No estoy preparada. Lo entiendo. Tienes que pensar en ello. Estaré aquí, a tu lado. Así que descansa y no te preocupes. Tiene las manos tan cálidas. Y esa voz tan dulce. Hotohori me quiere de verdad. Siempre lo he sabido, pero nunca antes me preocupé por corresponderle. Debería corresponder a sus sentimientos. Es lo mejor que puedo hacer. Me ayudaría a olvidar lo ocurrido. Podré olvidarle. Qué heroica hazaña la de Hotohori. Podría haber sido yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Ah! Quizá debería tratar de ahogarme. Y aún estarías esperando bajo el agua. Escuchad, si Tamahome no vuelve, no podremos invocar a Susaku. ¿Qué vamos a hacer? Turno terminado. ¿Quién anda ahí? ¿Qué has permitido que Tamahome vaya a Konan? ¿Por qué? Porque quería la misión. Se ofreció voluntario. Mataré a la sacerdotisa de Suraku. Espero que también acabe con el resto de las estrellas de Susaku y sobre todo con el emperador Saiji, más conocido como Hotohori. Estoy pensando que como es uno de los seguidores de Susaku, cualquiera de las barreras que tengan no le afectará. ¡Estás mintiendo! ¡Tenías planeado utilizarlo para esto desde el principio! Me hieres con esas palabras. Si mal no recuerdo, era lo que tú deseabas. Lo traje aquí para ti. Todo lo he hecho por ti. ¿De verdad crees que esta situación me hace feliz? ¡Es verdad! Hotohori se ha quedado conmigo. Se ha pasado la noche aquí cogiéndome la mano. Cuando duerme, tiene un rostro tan dulce. Quizá podría enamorarme de alguien como él. Hotohori, estaba pensando en lo que dijiste y creo que... Alteza, un traidor se ha infiltrado en el Palacio Central. ¿Un traidor? ¿Quién? Alteza, según mis hombres, es una estrella de Susaku. Dicen que su nombre es Tamahome. ¿Tamahome? Oh, ¡ha vuelto para acabar conmigo! ¡Ah! ¡Hotohori! ¡Hotohori! ¿Qué haces? Miyaka, quédate aquí hasta que compruebe de qué se trata. ¿Entendido? Y no le abras la puerta a nadie. Te protegeré con mi vida. No te preocupes. Enseguida volveré. Hotohori, ¿qué va a hacer? ¡Hotohori, espera! Miyaka, no puedo perdonar a quien te ha causado tan graves daños. Ni siquiera aquel a quien el destino ha mandado ser mi amigo. Espera, Chirico. ¿Estáis seguros de que se trata de Tamahome? Seguro. Los guardias lo han reconocido. ¿Dónde está la sacerdotisa de Suraku?
Tamahome. ¿Cómo te atreves a mostrarte en este lugar? Tamahome llegó a Konan con la intención de matar a la sacerdotisa de Suzaku. Se dispuso a enfrentarse a las estrellas de Suzaku, que trataban de protegerla. Eso a vosotros no os importa. ¿Dónde está ella? ¡Tamahome! ¿Qué hacéis, Alteza? La sacerdotisa de Suzaku está a salvo y no permitiré que vuelvas a acercarte a ella. ¡Bajo ningún concepto! ¡Guardia, Tamahome! Con la mente a merced del hechizo de Nakago, Tamahome se ha convertido en un sirviente del general de Seiryu. Hotohori deberá poner todas sus fuerzas y todo su empeño para vencerle. Pero Tamahome está decidido a matar a la sacerdotisa de Suzaku. Solo un beso de Miaka podrá romper el hechizo. Próximo episodio, No te abandonaré jamás, y cuando te despiertes encontrarás un corazón fiel.